¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este lunes, pues ya 6 de julio del 2020. Y bueno, hoy sí le tengo muchísima información. Circuló muchísima información a nivel nacional y también aquí en el estado de Chiapas. Y bueno, entrando en el tema, ya sabe que usted que hoy entró también lo del semáforo rojo para el estado de Chiapas, pues nos regresaron para atrás. Ahorita le comento porque, pues sí, parece que sí, acataron las medidas y se pusieron las pilas las autoridades. Vamos a ver, ahorita le platico. Antes, bueno, a nivel nacional, ¿qué le platico? Pues que, pues siempre sí, la Secretaría de la Función Pública, pues sancionó a la empresa de Bartlett, esta que le vendió los ventiladores, Patito, y justamente los sancionan en el Diario Oficial de la Federación, salió ya la circular contra Cyber Robotics Solution, SADCB, del empresario León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, por haber vendido ventiladores a sobreprecio, que ya sabíamos, ¿no? Les entregó pura cajita, pura ventiladores chafas, al IMSS de Hidalgo, y bueno, hubo falsedad de información. Dice la Secretaría de la Función Pública, bueno, pues ya se curaron en salud, pero la inhabilitación va a ser por 24 y 27 meses, es decir, dos años y medio, y dos multas, que va a pagar 2 millones de pesos como multa esta empresa. Y bueno, se manda un buen buen mensaje, aunque muchos dijeron, oye, pues inhabilítalo todo el año, porque pues van a coincidir en el año de Hidalgo, que ese ya sabe usted qué dice. Pero bueno, al menos ya no se quedaron cruzados de brazos y le comprobaron que efectivamente hubo un sobreprecio y que esta empresa pues no produce insumos médicos, y se compraron pues con la justificación de que era urgente para atender a los enfermos de COVID ahí en Hidalgo, y también van por funcionarios que aparentemente pues estuvieron metidos en este negocio. Bueno, ¿qué otra novedad hubo? Pues que ya ni modo, se tuvo que hacer, ya ve que andaba muy reticente el presidente de hacerse la prueba del COVID, pero ahora va a viajar a Estados Unidos y les pidieron del gobierno de Estados Unidos que toda la comitiva tenía que hacerse la prueba de COVID. Ya los que lo van a acompañar pues dicen que ya se lo hicieron, para ver si tiene o no tiene la enfermedad. Y bueno, era justificable que no, si no tenía síntomas, ¿para qué te lo vas a hacer? Te van a decir que no, pues que no tienes nada, ¿no? Si no tienes síntoma el presidente, pues ¿para qué se lo hacía? Pero ahorita ya es un requisito para ir a los Estados Unidos, y dijo que sí ya se los ha de haber hecho, porque se lo iba a hacer en la tarde, para que mañana le den ya su resultado. Dice, no tengo ningún síntoma, dice, no tengo tos seca, no tengo calentura, no tengo cansancio ni decaimiento, no tengo problemas de respiración, dice que son los síntomas, que por eso pues no se ha hecho la prueba. Y ahí tiene totalmente la razón, si no hay síntomas de malestar, pues para qué te lo haces, ¿no? Y bueno, dijo incluso que está dispuesto a hacérselos allá en el territorio estadounidense, si se lo vuelven a pedir. Dice que bueno, pues sí, si no tengo ínfulas de superioridad, dice, el poder es humildad, dice, no estoy acostumbrado a tratos especiales o a privilegios. Soy un ciudadano que tengo un encargo, pero no soy distinto, dijo el presidente, pero bueno, ya se lo hizo seguramente hoy en la tarde. Y bueno, ¿qué cree con este tema del Mochomo? Que es este señor José Ángel Casarrubias Salgado, que es al que están personas que están detenidas por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, los 43 normalistas, pues lo señalan a él como el que ordenó la muerte de todos los estudiantes, el Mochomo. Y bueno, sucede que me metió todavía, fíjese, cómo son de listos y cómo se fuga la información en los juzgados, no digo bien. Hay una gran corrupción ahí que ojalá ya le metan duro y macizo, porque si no, quién sabe. Promovió un amparo y bueno, el juez concedió una suspensión, dice, para que la fiscalía, o sea, sí se la admite, le da un plazo a la fiscalía 48 o 96 horas para demostrar que es delincuencia, que está metido en delincuencia organizada. No está metido, no lo tienen detenido por el tema de los 43 de Ayotzinapa, sino por delincuencia organizada. Y en caso de que no compruebe la fiscalía que hay elementos para que esté, pues lo van a tener que poner en libertad o lo pongan a disposición de un juez penal, dice.
y que se les peló a la defensa del Mochomo, tramitaron el amparo el 1 de julio y el arraigo, pero no sabía, él se amparó contra una orden de aprehensión, todavía no se lo han dictado, y no contra una orden de arraigo que además se le ejecutan el 2 de julio, entonces un hecho pasado no puede tener vigencia en el reclamo que él hace de ampararse, ¿no? Entonces, de todos modos, aunque le hayan concedido el amparo y le pongan a la FGR, va a seguir todavía arraigado ahí en el Centro de Investigaciones Federales de la FGR en la Colonia Doctores. Pues ahí lo tienen todavía bajo arraigo, pero esto se les puede salir de las manos, pero qué bárbaro cómo está todavía el país. Bueno, ¿cómo estamos en el COVID? Le comento, reporte nacional, 261,750 casos confirmados. Ya vamos por las 31,119 defunciones. Todavía hay 28,800 casos activos, o sea, personas enfermas. Hay todavía 73,035 casos sospechosos. Y hay 159,657 recuperados, poco más de la mitad está ya, pues ya la libró, ya la pasó la enfermedad. Y cómo estamos a nivel estatal, como siempre y todas las noches le doy los dos reportes, lo que da a conocer Salud Estatal, que ahora lo está haciendo a través de boletines informativos, y lo que da a conocer a través de su página oficial Salud Federal para el caso de todos los estados, incluyendo Chiapas. Aquí en Chiapas, pues ya se reportaron hoy 46 casos nuevos, 5 defunciones. Suma un total de 4,358 casos acumulados para Salud Estatal, que sabemos que no cuenta todo, y 327 defunciones por COVID. ¿Quiénes son estos casos que confirmó? Pues son casos confirmados, o sea, que le hicieron la prueba. Los que no están en la prueba, pues ya sabemos, están recuperándose en su casa o tú a saber dónde. Tapachula, 17 casos. Tuxtla Gutiérrez, 13. Comitán y San Cristóbal de las Casas, 3 casos cada uno. Unión Juárez, 2. Y con un solo caso estaría Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cosocuautla, Pijijiapan, Socoltenango, Simol y Venustiano Carranza. ¿Dónde está las personas, las 5 personas que fallecieron? En realidad, Salud Federal dice que fueron 10. Aquí nos reportan 5 en de Salud de Chiapas. Es un señor de 83 años de edad, de aquí de Tuxtla Gutiérrez, tenía diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay un señor también de 52 años de Tapachula que tenía hipertensión. Una señora de 49 años también de aquí de Tuxtla que tenía diabetes y asma. Y otro señor que tenía de 69 años, de San Cristóbal de las Casas, tenía hipertensión y enfermedad cardiovascular. Y un paciente también masculino, un señor de 85 años, de Motocintla, y que tenía antecedentes de hipertensión. ¿Y cómo estamos con el dato de Salud Federal? Tenemos, para Salud Federal ya casi vamos a llegar a los 5,000 casos, seguramente mañana ya llegamos. Son 4,959 casos confirmados, o sea, ya nos faltan 40 y qué, uno, para seguramente mañana lo rebasamos, para que Chiapas se acumulen los 5,000 casos confirmados. Nos habla de 666 defunciones, o sea, 10 que ocurrieron en las últimas 24 horas. Y en cuanto a casos, 77 casos más con respecto a ayer, de acuerdo a los mismos datos. Y bueno, siempre comentarle, Tuxtla Gutiérrez sigue siendo el epicentro de la pandemia. Hay 2,079 casos confirmados. Ayer, pues, dábamos a conocer que ya había rebasado los 2,000 casos. 1,452 casos se han recuperado, afortunadamente, pues, más de la mitad. 243 defunciones, aquí es donde ha fallecido más personas, y todavía hay 143 casos activos. Y bueno, le platico allá para todos los amigos de Tapachula que ya empezó hoy la búsqueda intencionada de casos, casa por casa. Son 43 brigadas que está integrada por la Secretaría de Salud Municipal.
Van a recorrer diariamente un promedio de 164 manzanas a partir de hoy, debieron haber empezado, en colonias que están identificadas conforme a los registros de casos probables. Es decir, no crea usted que van a pasar así por todos. Luego yo me enteré que, por ejemplo, a mí le decía yo, aquí en la casa, en su casa, de ustedes, llegaron porque hay una incidencia aquí por Chapultepec, toda esta zona, por este rumbo vivo. Por eso están haciendo la búsqueda intencionada, es donde se está dando la mayor incidencia de casos. Entonces, no es que van a pasar hacia lo loco, sino donde hay casos que se han reportado. Ahí, pues, la idea es, si está alguien enfermo, darle su kit de medicamentos para el tratamiento oportuno de pacientes. Y bueno, traen un lema ellos que dice, salvemos vidas, quédate en casa. Igual la recomendación, pues ya ve que nos regresaron al semáforo rojo y de esto le voy a platicar a usted. Pues sí, pensamos que a lo mejor se iban a hacer los distraídos, tanto las autoridades como el comercio, y no, hoy amanecieron cerradas al menos las plazas comerciales. Sí podía entrar y salir, no están cerradas, pero muchos negocios volvieron a bajar la cortina, sobre todo los grandes negocios como Liverpool, Sears, todos estos volvieron a bajar, que es lo que atrae a mucha gente. Y bueno, ahí les estuvieron, están atendiendo en la entrada nada más por el tema de los pagos. Y ahí les informan que, bueno, hasta nuevo aviso, van a volver a abrir. A ver si en esta otra semana ya pasamos al naranja, hay que ver cómo vamos. Y bueno, acuérdese usted que fueron varios estados, incluyendo Chiapas, los que pasaron. Fue Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz que nos dieron para atrás porque no cumplimos. Hay una serie de valores, me estaban explicando, no creen que es nada más así de que, bueno, sí hay muchos, hay ocupación, la ocupación hospitalera está bien, son cuatro factores, pero dentro de esos, de cada uno de los factores, hay valores de cómo se va comportando y hoy lo comentó en una entrevista el doctor Gatell, que Chiapas era todavía uno de los estados que apenas estaba en su meseta, y se espera que en las próximas semanas quizá ya empiece como a bajar los casos, ¿no? Bueno, lo que se vio ahí más bien, hicimos un recorrido, ahí está en mis redes sociales, y bueno, también entró en vigor la obligatoriedad del uso de cubrebocas, pero bueno, parece que a nadie le hablaron, y mucha gente sin el tema de cubrebocas, tampoco vimos que se estuvieran distribuyendo cubrebocas, y bueno, solo 5 días duró el gusto del semáforo naranja, muchos restaurantes también cerraron. Hay que acordarse que ahorita en el semáforo rojo la ocupación hotelera sí puede estar al 25%. Y bueno, vamos a ver cuándo ya volvemos a desconfinarnos. Y pues ahora la recomendación es quedarse nuevamente en casa, hacer las actividades esenciales como veníamos haciéndolo. Lo que sí no se tuvo mucha claridad porque se vio mucha movilidad es justamente todo el transporte público que parece que siguieron trabajando, pues ya ve que ellos les habían reducido la mitad y la otra mitad se iban alternando, ¿no? Para poder trabajar y sucede que pues no, estaban todos los taxis y colectivos funcionando. Parece que la Secretaría de Movilidad empezó a poner orden ahí, y bueno, se espera que el jueves haya una marcha de transportistas, pues para quejarse de que la movilidad, pues que los dejen seguir trabajando ya como estaban, con el semáforo naranja, donde prácticamente el 100%, y bueno, se comprometen ellos de, pues, el uso de cubrebocas, exigirle a los usuarios el uso de cubrebocas y también llevar el cupo requerido, que ya ustedes me dan cuenta todos los días de que de todos modos los ponen como sardinas ahí. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con el tema del transporte. También están sufriendo y no han recibido ningún apoyo de ningún tipo. Entonces, pues, ¿quién sobrevive así, no? Bueno, le platico también que ya en Ochuc, bueno, pues ya los párrocos mandaron una carta al obispo de la diócesis de San Cristóbal, porque le dijeron que la iglesia de Santo Tomás Apóstol ahí de Ochuc, pues ya les llegaron a decir los pobladores que hagan lo que hagan, semáforo con semáforo, lo que sea, pero ellos el 10 de julio
abren las puertas de la iglesia y bueno, los párrocos dicen, yo atiendo, van a estar cerradas esas, porque tomamos las medidas sanitarias, pero ahora sí, no nos hacemos responsables lo que haga la población, porque seguramente ya vienen todas las fiestas, habidas y por haber, y que bueno, están, piensan, por ejemplo, la población que los sacerdotes no quieren trabajar, dice, o bien que le temen, dice, a la misma Guardia Nacional. Creen que va a llegar la Guardia Nacional a cerrarles el templo, pero no, lo que va a hacer es que se van a contagiar un montón ahí. Y acuérdense, Ochug es uno de los que se quedó con un caso y ya no ha pasado, y eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Pero ya advirtieron, el 10 de julio vamos a abrir la parroquia, dice, aunque exista la normatividad de que se mantenga cerrado, nosotros vamos a abrir, y seguramente van a abrir. Y bueno, aquí un poco los párrocos se deslindaban de estos, ¿no? ¿Y qué le platico? Pues justamente por el semáforo rojo ya emitió un comunicado el ayuntamiento aquí de Tuxtla Gutiérrez que va a haber sanciones a los restaurantes que no acaten el semáforo rojo. Ya la Dirección de Verificaciones y Clausuras del ayuntamiento pues ya les informó a los propietarios con venta de bebidas alcohólicas que se tendrá que acatar el semáforo epidemiológico que determina la Secretaría de Salud Federal y que está en rojo actualmente. Entonces dice que tendrá vigencia el 6 de julio, va a durar hasta que la Secretaría de Salud cambie el semáforo y deje sin efecto lo que se venía. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que ya no pueden, también aplica también para los negocios, o sea, ya ve que se vendía alcohol hasta las 6 de la tarde, bueno, igual, las 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde ya no se puede vender alcohol, y los bares, o sea, suspensión total de actividades en dos giros de bar diurno, cantinas, cervecerías, centros botaneros, billares, boleramas, discotecas, centros de apuestas remotas y similares, bar nocturno, cabaret, salones de fiesta y eventos públicos por única ocasión, dice, agencias de distribución y restaurantes con venta de cervezas, vino y licores, así como la venta de alimentos únicamente para llevar y domicilio, como venía operando, ¿no? Y el horario de la venta de bebidas es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a domingo, siempre y cuando se cumplan con las medidas sanitarias. Y bueno, ¿qué va a pasar? Quienes no acaten las disposiciones, va a ir desde la suspensión hasta la clausura definitiva del establecimiento. Ahí van a haber muchos negocios. Le decía yo que ya los de Canirac, los restauranteros, que es la Cámara de la Industria de Alimentos Condimentados, de Restaurantes y Alimentos Condimentados, hablaba de 2,000 negocios que habían ya quebrado, prácticamente cerrado definitivamente en Chiapas. Vamos a ver cuántos aguantan más si no cambia el semáforo. Y por cierto, hablando de Tuxtla Gutiérrez, ahorita me acordé, pues muy desatados ahí en redes sociales, pues ya promoviéndose para la contienda del 21, para la renovación de la alcaldía, pues ya poniéndose ahí en los reflectores. Están empezando pues a promocionarse y ahí surgió el nombre de Elmer Ferras. Él es el director del Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación de Chiapas, pero luego me llamó la atención porque los demás no lo hicieron. Se deslindó en sus redes sociales, ahí puso que en estos momentos está la pandemia, que hay que atender lo de la nueva normalidad, que él sigue chambeando ahí en el Instituto de Ciencia y Tecnología y que pues que no lo anden poniendo, dice, no es lo que estoy concentrado, dice, al 100% del instituto, dice, para responder la confianza del gobernador y no estoy pensando en participar en el proceso electoral de 2021, dice. Agradezco a quienes me vean, que me ven, dice. Pero bueno, también no estaría mal, son nuevos rostros y ya ve que es que todos los partidos políticos reciclan a los mismos y bueno, ya ver caras nuevas, rostros nuevos en las boletas. Y bueno, es un profesor muy muy apreciado, Elmer, lo conozco, es una buena persona, vivió aquí en las granjas, sabe la pobreza y la marginación, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno, pero ya desatados todos por la contienda electoral, no pasamos esta todavía, y nos va a llegar la pandemia con todo y las elecciones, ahí lo van a ver. Bueno, ¿qué le platico también? Que en las últimas horas pues fueron repatriados 56 guatemaltecos ahí en Tecunumán, que es la frontera con Suchiate,
Y pues personas que seguramente estuvieron deteniendo y que ya les dieron su pase de salida y bueno, pues los repatriaron a estos. Pero de manera casi simultánea en Cintalapa, fíjese usted, la policía estatal y municipal rescataron a 26 personas de diferentes nacionalidades que viajaban hacinados en un contenedor de un tráiler. Fueron abandonados por el chofer. Llegó un momento en que ya se estaban empezaron a tamborear el camión, se dieron cuenta los vecinos, escucharon los gritos, porque ya me imagino cómo han de haber bajado encerrados ahí con poca ventilación y sin moverse, y bueno, ahí los rescataron, ya los llevaron a migración, seguramente los van a deportar en las siguientes horas, ¿no? ¿Y qué le platico también? Pues de emergencia tuvo que aterrizar una avioneta fumigadora ahí en Suchiate. Fue hoy en la madrugada, bueno, muy temprano, de este lunes, quedó, dice, a un costado de la carretera Ciudad Hidalgo-Tapachula, a escasos metros del rancho conocido como Gibraltar. El piloto se llama Sabas Insunza Valdés, tuvo algunas lesiones, ya lo trasladaron al hospital más cercano y está siendo atendido ahí, pero pues que una avioneta fumigadora, imagínese usted, qué sustazo, ¿no? Por una falla aparentemente en el motor del avión, de la avioneta. Bueno, y esto es lo que le quería comentar, porque pónganse muy abusados, por favor. Sucede que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detectó que se ha disparado el consumo de pornografía infantil en Internet en esta pandemia. Dice, obviamente, dice, los pedófilos y pederastas utilizan las redes sociales y son las aplicaciones más utilizadas para contactar a sus víctimas, en este caso niñas, niños y adolescentes. Pónganse muy, muy, muy alertas ahí, qué cosas están viendo sus hijos por el confinamiento, todos están en casa y los niños los estamos dejando sueltos con una computadora, con un celular, etcétera. Esto lo recomendó, esto lo dio a conocer e hizo recomendaciones. El encargado de la Policía Cibernética de Chiapas, ahí de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Levi Pineda Franco, y que las métricas se les han disparado, que se ha disparado el consumo de pornografía infantil, y hace una recomendación, aparte de que estemos pendientes de los niños, de qué están viendo, supervisar dice, los sitios que visitan o la interacción de los integrantes de la familia en las redes sociales. Hay que verle el historial de qué están viendo. También sugirió pues tener una supervisión y un canal de comunicación para los niños de confianza, si no es el hermano, si no es el tío que está ahí, o la abuelita, o el abuelito, etcétera. Un canal de confianza donde ellos puedan platicar o les pregunten, oye, internet, ¿qué miras? Que haga usted plática con ellos, ¿qué están viendo? Y me dicen, ah, es que salió un amiguito, que se hacen pasar por niños, o adolescentes. Primero ya a la víctima ya la estalquearon, como dice, y se hacen pasar como si fueran de su misma edad. Pero esto es importante y me llamó la atención, por eso los quería yo compartir. Hay que instalar, dice, que es importante instalar controles parentales, como él es el Google Family Link, por sus siglas en inglés. Se llama Google Family Link. Este sitio que permite ver los tiempos de uso en alguna situación de riesgo y ayudar a localizar el dispositivo. Dice, eso da la oportunidad de tener un control y conocer las actividades de los menores de edad en Internet y prevenir algunas conductas anómalas. Ya ve que a veces, sobre todo los adolescentes, ¿no? Hombres o mujeres, se sienten solos o están lo normal de cuando es un adolescente, que a todos nos dio. Ahí se aprovechan estos delincuentes cibernéticos, los pueden citar a algún lado, les pueden decir, bueno, te veo en la tiendita de la esquina, etcétera. Entonces, estas aplicaciones permiten rastrear, dijéramos, el dispositivo y a dónde se está yendo la persona, ¿no? O el joven, o la joven. Entonces, hay que tener mucho control con eso, porque le digo y le repito, se han disparado el consumo de pornografía infantil en Internet. Entonces, que no vaya a llegar a nuestros hijos o a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes,
y que sepan identificar muy bien cuando alguien se acerca y les esté haciendo, ¿y qué tienes? ¿Estás triste? Y aprovechan la vulnerabilidad del joven o la jovencita. No, regañó a mi mamá. Bueno, ¿y qué te dijo? No, es que no, pero mira, no, se van metiendo hasta que enganchan. Y es para esto, para hacer redes de pornografía infantil, lo cual no debe, debemos estar muy, 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 muy pendientes, por favor. Bueno, los saludo y me dicen cómo les fue ahorita con el semáforo rojo. Siguen en casa. Con la lluvia, ¿no? Salud. Y la lluvia, ¿no? Sí nos está lloviendo. Dicen que hubo una balacera en Pueblo Nuevo. ¿Usted qué sabe? No sé, Bisael, fíjate, Ferrera. Déjame averiguo. Magali Chacón igual dice, pagué intereses por pagar atrasado, pero ya no hay dónde pagar. Ay, ¿de qué estamos hablando? Esther Hernández, buenas noches, saludos hasta Tonalá, gracias, en Huistla no, y Huistla no dice nada, dice, ahorita voy a dar los datos de cómo van los casos. Montserrat, de Huistla, fíjense que sí encontré y es uno de los lugares que tenía más, tenía varios fallecidos, no los que me han ustedes comentando, pero sí está el título, el número de fallecidos en Huistla, comparativamente con otros estados, otros municipios cercanos, ¿no? Cristi Ríos, ya volvieron a cerrar las plazas, los restaurantes, la gente no se quiere cuidar, no quieren comprar un cubrebocas, pero sí comprar cervezas y caguama. Me pregunta si ya cerraron los restaurantes y las plazas otra vez, la ley seca, Susana, si no la deberían de poner, dice. Sí, porque hacen más el mercado negro, ¿no? De que lo encuentran la cerveza, la encuentran, a la hora que sea. Ursos. Dice, ¿qué ver si muchas personas van a esconder a sus enfermos? Debemos ser más conscientes de la enfermedad, así es. Luli, saludos hasta Huistla. Magnolia, buenas noches hasta Villa Comatitlán. Juan Medina, un abrazo. Ah, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo están? Ya me habían dicho, oye, están saludando, Juan. Saludos, te recuerdo con mucho cariño, con la guitarrita, cantando ahí con mi papá. Ismael Pinto, saludos desde Palenque, dice, aquí los negocios normal, dice. Elaborando, dice, y el contagio en alto y muertos por igual. Sí, es que el detalle, donde hay plazas, centros comerciales o algo, pues ahí como que se vuelve más pendiente la gente, pero las autoridades. Pero ya en municipios más pequeños, pues sí, como que ya está, todo mundo le vale. Magali, saludos de la frontera de Venustiano Carranza, dice, saludos. Maribel Ramírez Ventura, buenas noches, felicidades, saludé a mi hijo Rodrigo y a mi esposo Carlos, toda la noche, gracias, saludos Carlos, saludos Rodrigo. Antonio Gómez, debería estar tránsito en puntos claves para ver el número de pasaje que llevan, con ellos no respetan, sí, es lo que digo yo, o sea, también los choferes, o sea, hay una necesidad real, tienen que trabajar, no les están dando apoyo, ni despensa, ni nada. Entonces, tiene que haber una vigilancia, pues en las paradas, ¿no? Ahí mismo se pueden poner, ¿no? En varias paradas, para ver cuántos están cumpliendo con los que suben, ¿no? Montserrat García, ya jaló mucha gente sin cubrebocas, desgraciadamente la zona alta de Chiapas, la ignorancia respecto a la pandemia es inmensa, sí, Montserrat, el detalle es que el uso obligatorio del cubrebocas no fue para todo el estado, fue nada más para Tuxtla Gutiérrez. Rafaela, saludos, comadrita, Tole, saludos, Constantín dice, licenciado, o no hay leyes que hagan pruebas en esos municipios donde solo hay un caso, como Chamula dice, o que seguramente ahí son inmunes, porque son los municipios que han festejado como que si no pasara nada. Y es que es muy difícil, ahí es muy complejo poder entrar, y me imagino que hasta los de salud, chocolate, saludos, ya llegué, buenas noches. Clapatri Méndez dice, hola Sanita, bendiciones por acá, dicen, Yajalón, no quieren entender la gente, todos andan sin cubrebocas, sí, hombre. Cristi Ríos, San, hay varias tienditas que están dentro de los fraccionamientos y que venden a diestra y siniestra caguamas, que van, es lo que te digo. El detalle es que, por ejemplo, los Ox o los Extras, todos estos, pues sí, ya tienen ahí también vigilados. El problema es que te vas a las colonias y venden cerveza y todo lo que puedan. Chuy Morales, saludos. Le está mandando saludos. Malú, licenciada, buenas noches, seguimos con los fallecimientos en Pijiapan, Dios la siga guardando, gracias, cuídense mucho. García Sur, la zona de tolerancia volvieron a cerrar, dice. ¿Volvieron a cerrar? Pregunta, no sé, la zona de tolerancia. Elvira Sunun dice, le comento, hoy fui al médico por necesidad sobre la 13 Oriente Sur y ahí está la doctora de la familia
y por ahí hay una parada, la 3562 y otras más, que por ahí suben, ahí veo un señor con tos, gripa, hijo, y tos y escupiendo además. Ahí sin tapabocas, la Chacarita dice igual como si nada y nosotros con miedo, sí. Miren, por eso es importante llegando a casa quitarse los zapatos, aunque pise usted medio frío a la entrada, en lo que lo le desinfecta, le echa agua con cloro o le echa de plano alcohol, así, líquido, o los deja usted ahí con, ¿cuántos días son? ¿Tres días que se mantiene el virus? Y no lo mete usted a su casa, sobre todo si tienen animalitos que luego los perritos pisan, se suben al mueble, ¿no? Estas cosas están con los niños gatean o juegan en el suelo, entonces los zapatos son fundamentales para que no entren con zapatos, o tengan su tapete o su trapeador con agua con cloro, sanitizante. Dice, no se ve bien la lista de pago de adultos mayores, ¿nos podría dar información? A ver si ahorita lo busco, ¿no? No sé si la tenía yo todavía por acá. Mi estimada, bendiciones, Nancy. Hoy vi los datos del COVID en niños y niñas a nivel nacional, pensé que eran menor, pero no, dice. Lo primero que pensé, ¿dónde están sus padres? Sí. Eulalia, saludos. Horacio, excelente noche, bendiciones, saludos. Muy mal mi internet, buenas noches. Sí, ahorita tomo, por eso los vi poquitos y me imaginé cada vez que llueve se nos atraviesa aquí ya por mero y no entramos tampoco nosotros, a esperar que el dios internet. Buenas noches, saludos, Mar. Magali Chacón, ¿sabían que hay rumores en algunas comunidades que las madres de familia dicen que no mandaremos a nuestros hijos a la escuela? Ahí los vacunarán, ay Dios, y se pueden morir. Nosotros que recibimos apoyos del gobierno nos van a obligar a vacunar en la clínica, pero no los llevaremos, por eso de las escuelas escondidas los van a vacunar. Magali, la verdad es que no son malas las vacunas, no les van a meter nada, al contrario. La incidencia de los niños, que dice que les da más leve, porque la triple viral, que es esta vacuna de, ¿qué es? Sarampión, tuberculosis, son tres enfermedades, es lo que les está ayudando a los niños a superar más fácilmente, a veces son hasta sintomáticos a los niños por las vacunas. A nosotros nos los pusieron de chiquitos, ya ahorita pues ya no tiene ningún efecto, por eso algunos, y lo decía el neumólogo, chéquenlo ahí en la última entrevista, que los que puedan, adultos que puedan ponerse la triple viral, tal, lo pueden hacer. Saludos, Atenea. Elvira Sunún, hoy fui al médico y necesidad y sobre, ya lo comenté. Olga Lidia Andrade, buenas noches, saludos hasta Ostoacán. Norma Patricia, aquí en Tapachula no respetan la sana distancia, ni tampoco usan cubreboca, da coraje. Hay que hacerse un lado, como dice. Lari Salde, un saludo de Mexicali, gracias, Lara. Alfredo Ordaz dice, hola, buenas noches, aquí en Tapachula, el fin de semana vi un bar llamado El Bebedero, dice, abierto. Ay, santo Dios. Cae puro enfermo, ve uno, ¿no? Ya les ve cara uno así de verde, con piquitos. Carlos Eduardo dice, hola, sana, buenas noches, saludos desde Arriaga, dice, ya realizaron la visita para tomar datos, pero ¿para qué sirve eso? Es una pregunta. Ya les hicieron ahí, si están enfermos, es decir, si hay alguien enfermo con algunos síntomas que puedan ser COVID, les van a dejar el kit de medicamentos, si no, no se los deja. Lore de León dice, buenas noches, eso sí, muy bueno, el Google Family dice, para los niños, solo hay YouTube Kids y no permite ver videos de contenido de violencia, te manda notificaciones de inmediato. Ah, mira, aquí nos dice al que es administrador, si damos acceso a la tecnología a nuestros hijos, también seamos responsables de vigilarlos, claro que sí. Magali, sí, es que en Comitán están cerrados los bancos de Banamex y no hay dónde pagar, quieren que vaya a San Cristóbal a Comitán, ay, hasta que se abran, vamos a pagar con los intereses, dice, pues dónde se paga si está cerrado, ese es otro problema. José Antonio dice, las empresas grandes deberían de ver las opciones de pago, ya que no hay trabajo, dice, Megacable, Telmex, Coppel, sí. No sé si tienen por internet, pero Arturo Rueda, son aquí en Pluma de Oro, dice, hay mucho contagio y mucho zancudo y ya no hay fumigación de ninguna autoridad. Hijo, no sé si van a hacer otro pasón, como dice, si pasan otra vez. Buenas noches, Carmen. En Tonalá dice, ya cerraron el cine, y en lo que no estoy de acuerdo, porque el presidente también cerró los bancos.
y los cajeros, dice. Hay más aglomeraciones, dice, y todo es más tardado porque muchas personas no saben el uso de estos al 100%. Pues sí, ¿a poco hasta los bancos? Pero los bancos son esenciales, ¿eh? Son, sí, son, no son privados, pero son actividades esenciales. Con todos los cuidados, hay que estar echándose gel. Joel Figura dice, saludos de Tonalá, dice, hoy Bancomer cerró hasta nuevo aviso. Al igual que Banamex y Plaza Las Flores. ¿Qué es eso? Pero los bancos no deberían de cerrar, son esenciales. A lo mejor para no, pero de todos modos, más bien ordénenlos, o era mucha la gente. Eurídice Ramírez dice, Ocosingo, el mercado de las señoras con sus hijos sin cubrebocas. Los famosos carretilleros igual, sí. Pepe Ramos, linda noche de Tapachula, un fuerte abrazo. Te quedó bien el morado, dice, ve joven. Ah, gracias, muy amable. Cecilia Constantino, buenas noches, liga, aquí en Tapachula ni los choferes de la Come andan correga. Es lo que digo, pues, si se van a quejar y van a hacer su, pero que lo hagan de manera responsable, ¿no? Ramírez, en Trinitaria, Chiapas hay contagios y no lo mencionan, dice. Sí, ahorita voy a mencionarlos. Ramírez, Secretaría de Salud está muy mal, no hacen un buen trabajo, dice Mario Magdalena, buenas noches, saludos por casualidad. Saludos, que lado de la multa. No, no hay modo, ¿no? Saludos, Montserrat. Ya lo he apuntado como 3 veces y la verdad me he olvidado. Pepe Ramos, aquí en Tapachula, en la unidad administrativa, dice, muy concurrida y sin una protección, puros inmortales. Qué poca, bueno, los sigo saludando, parece que se trabó aquí. Anda muy mal el internet, así que les ofrezco una disculpa también aquí en mi casa y seguramente en algunas casas de ustedes. A ver, ¿cómo estamos en total de casos? Bueno, ya le decía yo que Tuxtla, en realidad, tiene 2,079 casos confirmados. Aquí Salud dice que son 1,824, pero yo le creo más a lo que compila Salud Federal, porque tienen los datos de todas las unidades estatales, las del Seguro Social y las del ISSSTE. Entonces, 2,079 casos. Tuxtla, Tapachula, 705. San Cristóbal, 276. Chiapa de Corzo, 118. Comitán, ay, aquí en Comitán hay un errorcito de dedo. No sé si son 112, supongo yo. Tonalá 100, Cuixla 88, Palenque 81, Ocosingo 63, Carranza 61, Cosocuautla 59, Pichucalco 53, Arriaga 52, Berrozábal 44, Villaflores 38, Motocinta 33, Reforma 29, Huehuetán 28, Tuxtla Chico 28, con 25, Comalapa y Pijijiapan, Yajalón con 22. Con 19, Altamirano, Acala, San Fernando. Ah, perdón, Altamirano y Acala. San Fernando, 18. Con 16, Cacahuatán, Mapastepec, Bochil. Suchiapa, 15. Simojovel, 14. Con 13, Las Margaritas y Benemérito. Con 12, Villacorso, Suchiate. Con 11, Utila y Cintalapa. Tumbalá, con 10. Con 9, El Parral y Mazatán. Con 8, Teopisca, Mezcalapa, Juárez. Con 9, Socoltenango, Tuzantán 8, Acapetagua 8, La Independencia 6, con 6 también Escuintla, Tuacán y La Trinitaria, que viene La Trinitaria, 6 casos seguramente son más. Ya por ahí hicieron el chiste, multiplíquenlo por 3 todo, o por 10. Simol 7, Jiquipila 6, Chiapilla 5, Villacomatitlán 5, Iztacomitán 5, Tecpatán 5, La Concordia 5, con 4, Chicomucelo, Salto de Agua, Jitotol, Nicolás Ruiz, Metapa, Matenango de la Frontera, con 6, Unión Juárez, Chilón, con 3, también con 3, Izhuatán, Frontera Hidalgo, Sabanilla, El Porvenir, El Bosque, Soyaló, con 2, Tapilula, Chenaló, Pueblo Nuevo, Emiliano Zapata, Sinacantán, Ixtapa, Bellavista, Catazajá, Acacoyagua, Las Rosas, Coapilla, y con 1, San Lucas, Chamula, Totolapa, La Grandeza, Ochuca, Ángel Albino Corzo, Rayón, Chapultenango, Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero, Solosuchiapa, Chicoacén y Marqués de Comillas. Así son todos los municipios, de acuerdo al reporte estatal, que todos los días manda y actualizan, bueno, lo actualizan ya bien tarde, Salud Estatal, y que pueden verlo todo en la página. Bueno, ¿regresé? Muy poquito. Muy poco, sí, es que está... Dice, pueden ser opciones de internet, Oxxo, dice Rafael Humberto, ahí les da algunas ideas, dice
Julio, ¿qué tan cierto es que no se puede alargar? ¿Qué tan cierto es que esto se puede alargar hasta marzo del 2021, según una nota que leí del doctor Gatell? Sí, es cierto, se puede alargar todo esto hasta que empecemos a sentir el bajo riesgo. De hecho, hay algunos pronósticos que hablan hasta junio de 2021. O sea, un año. Todavía nos faltaría para que estuviera en el mínimo, mínimo ya este riesgo. Va a quedar, pero ya vamos a salir de la pandemia. O sea, porque el descenso, lo explicaba también Gatell, va a ser, es muy lento. O sea, van a haber menos casos, pero no de 1.000, 2.000, o sea, 20, 50, ¿no? Entonces va a ir muy mínimo. Vamos a tener que aprender a vivir así, tendremos que salir a la calle en algún momento, pero con todos los cuidados, eso es lo que tenemos que aprender. Mayros Penago dice, buenas noches, aquí estamos, gracias. Rafael Humberto, pueden, bueno, sí, ya me dijo. Itzel Tamayo dice, Susana, tienen razón, los bancos en la mayoría de los municipios cerraron, hay gente que quiere cambiar sus cheques y nada. Imagínense el Bancomer con lo rápido que es las grandes colas que se hacen, sí, me imagino también que ya por seguridad hasta para ellos, ¿no? Constantín, si en Tonalá cerraron los bancos, hoy lo anunció Manaco, pero como dice usted, no sé por qué, si son esenciales, si lo hicieron porque se aglomeraban, ahora está peor porque se aglomeran, pues sí, en los cajeros, dice, y Electra, nadie hace nada. Desde que amanece hasta que anochece se pasa lleno, sí. ¿Saben qué es que empezaron a pagar todos los apoyos sociales? Algunos les depositaron en tarjetas, otros les dieron cheques, creo yo, o los que les pagan con cheques, y pues así no se va a acabar esto. Supuestamente iban a hacer una reprogramación de los pagos para que no coincidieran en quincena, pero pues es mucha gente, ¿no? Dice Valentín, buenas noches, dice. Gracias, gracias, Valentín, a quien le tengo confianza. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Elvira Sunún es la checadora, Lee, que ella no anda tapabocas, dice. Me imagino. Eddie Santos dice, ¿puedes subir esos datos en tu página, por favor, los casos por municipio? Gracias. Sí, Eddie, o comparto la liga, ¿no? Porque ahí pueden entrar y pueden navegar. Mayros Penagos está cortando seguido la transmisión, será, es el internet, porque sí está muy llovió, pues aquí todavía somos de tercer mundo. Se llueve y se nos va la luz, se nos va el internet, se nos va todo, se nos va. Juan Carlos, saludos, trabajamos en el censo del 90, con el CEO Castañeda, claro que sí. Y gracias, igualmente, amigo, soy guía de talleres de oración. Y vida igual que su hermana María Yolanda. Ah, qué bueno, Juan Carlos. Sí, estuvimos ahí en los 90. Meli Aguilar dice un comentario: dice, en el Parque Central hay jóvenes que se están drogando. Por donde está la gente que volea zapatos, yo creo que también ellos deberían de evitar estar ahí, claro, frente a Palacio de Gobierno. Ahí enfrente, ¿no? Se corta la transmisión, sí. Aquí se me corta, ya no puedo leer más. Bueno, les doy el resumen: ha sido muy complicado este día por la lluvia, llovió fuerte. ¿Qué le había comentado? Bueno, que pues que ya sancionaron a la empresa del hijo de Bartlett, que vendió estos ventiladores chafas, y ya le dieron 24 y 27 meses inhabilitados, o sea, no puede venderle al gobierno, y tiene que pagar 2 millones de pesos. Y bueno, el presidente, que ya se debió haber hecho la prueba de COVID, porque lo exige Estados Unidos y a toda la comitiva para poder entrar a Estados Unidos. Ojalá también se lo haga ya el. No venga contagiado de qué lado el presidente, se lo haga ya el de pelo colorado, ¿cómo se llama? El señor Trump. Y bueno, le decía yo también que, bueno, según los casos, le doy nada más lo que dice Salud Federal, que son datos pues más de varias dependencias, son 4.959 casos confirmados, casi llegamos ya a los 5.000, seguramente mañana los rebasamos, y 666 defunciones. Tuxtla sigue teniendo mayor número de casos, con 2.079 casos confirmados y 243 defunciones. Entonces, hay todavía 143 casos activos. Y le decía yo que hoy empezó ya las brigadas de salud para hacer recorrido casa por casa en una búsqueda intencionada para repartir estos kits de medicamentos y puedan atajar. Acuérdense que si en los primeros síntomas, ayer lo platicábamos, usted
Rápido le habla al doctor, le dijo, ¿sabe qué? Tengo esto, me siento mal, me duele mi cuerpo, me siento un poco caliente del cuerpo, o la cabeza, o, sin que todavía tenga usted tos, y cuando ya empieza todos los demás síntomas ya se está empeorando. Entonces, los primeros síntomas que diga, a ver, ayer estaba yo bien y ahorita ya me siento rara o raro. A ese momento le da al doctor todo, porque en la oportunidad de que usted empiece con el kit de medicamentos, todos los medicamentos, puede usted no llegar a una clínica ni a un hospital, y ojalá no. Son 43 brigadas que están haciendo esta búsqueda, y bueno, lo está haciendo Salud Municipal. Ahí están, van a recorrer 164 manzanas a partir de hoy, y las que están identificadas como casos probables o sospechosos, donde haya mayor incidencia, ahí van a llegar. Si no llegan a su casa, no se preocupe, quiere decir que no hay, que sus vecinos no están ahí. Y bueno, semáforo rojo, ya dijimos, afortunadamente cerraron muchas tiendas. Sabemos que está difícil la situación, pero bueno, es parte de la responsabilidad. Y ya, aunque todavía el uso de cubrebocas en Tuxtla, que es obligatorio según un decreto, pues todavía la gente sin utilizarla, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa y a ver cómo nos coloca el viernes. Acuérdense que nos mandan otra vez, publican el semáforo, lo da a conocer el doctor Gatell, y vamos a ver si pasamos al naranja o nos quedamos en el rojo. Y le decía yo que bueno, rojo, amarillo, nada. Los en Occhuc ya dijeron los pobladores, es un municipio indígena, ahí rumbo a San Cristóbal, hacia arriba, para irse hacia Palenque, pues que ahí van a abrir la iglesia, ya la iglesia de Santo Tomás de Apóstol, porque el 10 de julio, porque van a celebrar sus festividades. Y bueno, ya los párrocos dijeron, bueno, yo ya me lavo las manos, yo ya avisé, porque pues ni modo de ponerse con la población. Y bueno, ya también el ayuntamiento de Tuxtla se sanciona a restaurantes que no acaten este semáforo rojo. Los pueden sancionar, que va desde la suspensión hasta la clausura definitiva. Y bueno, en las últimas 2 horas repatriaron 56 guatemaltecos, rescataron otros 26 de varios países que venían en un contenedor de un tráiler, se estaban asfixiando prácticamente, empezaron a golpear y afortunadamente los llegaron a rescatar. Y una avioneta que hoy en las primeras horas de la mañana, que fumigan temprano, pues se accidentó ahí por una falla del motor, aparentemente, ahí a un lado, dice, a un costado de la carretera Ciudad Hidalgo Tapachul, qué sustazo se había llevado. Y el piloto pues fue llevado a una atención. Y bueno, lo que le insistiré mucho, precauciones ahorita en tiempo de pandemia y de la delincuencia, lo hemos comentado, no descansa. Están viendo cómo hacen las maldades. Entonces, mucho, mucho, muy pendientes con sus niños, qué están viendo en internet. Y nos recomendaba, esto nos lo dice la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el encargado de la policía cibernética, que recomienda que puedan hacer, puedan bajar, se llama Google Family Link, porque les puede, qué están viendo, quién ahí controla a usted. Ya nos dieron también aquí uno de YouTube, entonces hay que tener, les va uno a dar estas cositas, estos juguetitos tan caros, se los va uno a dar con protección, a ver qué están viendo, porque ahí los enganchan. Y ahí puede pasar una desgracia que uno no quiere. Y acuérdense, ellos están al acecho. ¿Y dónde se meten? Se meten en las redes más populares, en los TikTok, ahorita los muchachitos, y en otras que estén ellos, que sepan de juegos, de videojuegos, de esto. Por ahí se van metiendo, se hacen amigos de ellos, crean una atmósfera de confianza para luego, o los raptan a las niñas para venderlas, hacer trata de personas. Y bueno, hay que estar muy pendiente. Beto, también en Chedraui se están pagando el apoyo Benito Juárez, mira, híjole, está bien. Alfredo Ordaz dice, los trabajadores, dice, el sector salud, así como se quejan y con su justa razón en los medios de comunicación a nivel nacional de no tener, exacto, ay, ya no leí, protección adecuada para atender a los pacientes de COVID, dice, deberían de quejarse de la gente que no entiende, ya que mientras ellos se andan paseando como si no pasara nada, los médicos y enfermeras encerrados y sin comer bien y ni dormir bien, así es, les da coraje, ¿no? Las tlayudas de Tepichucalco, ay, mira, están ricas estas.
Está muy bien, dice las brigadas, pero hay que vigilar mucho que después son ellos los que venden el medicamento. Capaz. Lady Santos, ¿dónde andará el chafirete? Dice. Kena Hodich. Dice, gracias por su información, gracias. Dice, desgraciadamente muchas personas hacen caso omiso a las recomendaciones. Hola Susi, buenas noches. Dice, ya se hizo un desmadre. Dice, pura mentira en los números. Dice, mejor que ya se lleven a puro cálculo. Dice, entra en San José Terán. Sí, ahí me están diciendo que está muy duro los contagios. Ah, el presidente de Brasil dio positivo. Oh. No sabía, mira qué buena noticia. Digo, qué, digo, no. No, pero es que de veras, donde es Trump, Brasil y México, han dado mal ejemplo los presidentes. Dio positivo, híjole. Buenas noches. La verdad es que es muy cruda la realidad. Se muere mucha gente y aún así la gente no acaba de creer, sí, hombre. Bueno, ¿sabes si los hospitales aquí en San Cristóbal saturados? Supuestamente no. Ahorita había el último reporte que dio Salud Federal. Había una cantidad prudente de capacidad todavía. Saludos de Yucatán, saludos Jessy. Bueno, José Antonio, es muy buena aplicación, pero también es muy latosa para los papás, ya que te pide casi autorización para cada página que entran. Hay otras mejores y gratis. Solo se pone familia en las apps y hay que ver que varias. Ah, bueno, recomiéndanos algunas, Toño. Bueno. Yo me despido, yo les agradezco mucho, ha sido muy complicado porque no tenemos, le pegó duro a todo el estado esta tormenta, hoy estuvo lluvia y bueno, me afecta mucho el internet, pero bueno, yo les seguiré informando como todas las noches a partir de las 9 de todo lo que acontece. Y le reitero, duerma bien, descanse bien, esté usted tranquilo, no. Mire, cuánto llevamos ya hablando del mismo tema. Y bueno, el chiste es que uno se cuide adecuadamente si va a salir y que si nos podemos quedar el mayor tiempo en casa, pues así lo hagamos. Será nuestra zona segura, ¿no? Entonces, cuídese, descanse, duerma bien, coma bien, sobre todo. No que ahorita todos. Ahorita ya estamos como, vamos a entrar y ahora hay que hacer dieta, así que empezar a hacer ejercicio y todo esto, ¿no? Pero bueno, cuídese y yo lo veo mañana en punto de las 9 de la noche, aquí como todos los días. Muchas gracias.